Hola amigos, bienvenidos. Hoy les dejo el tutorial de este personaje súper, súper bonito. Bien, voy a trabajar con el color base que sería el azul y el celeste. Y voy a trabajar con unas poquitas rosadas y unas poquitas moradas. Dos negras número 6 para los ojos y una número 8 para la nariz. Yo aquí voy a usar un cristal, ustedes pueden utilizar una perla número 8. Y el nylon o 0.35 o 0.40. Pueden utilizar en color también. Empiezo tomando el hilo, lo voy a doblar a la mitad. Voy a trabajar con hilo corto, pero aquí le dejo la medida del hilo con la que ustedes van a empezar. Entonces me facilita grabar. Con estas dos puntas voy a trabajar tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Entonces empiezo colocando dos celestes y un azul en el izquierdo y con el de la derecha voy a cruzar la perlita azul. Bajamos, unimos las puntas. Y vamos a bajar, me queda formado un módulo de 3. Luego voy a tomar el de la izquierda, coloco dos azules y con el de la derecha cruzamos la última que pongo. Entonces me queda módulo de 3. Repetimos en la izquierda, dos azules y con el de la derecha cruzamos la última. Bajamos, formamos nuevamente módulo de 3. Ahora aquí vamos a colocar una azul y una celeste en el hilo de la izquierda. Y con el de la derecha cruzamos por esa celeste. Bajamos y formamos módulo de 4. Ahora tomamos el hilo que tengo al lado izquierdo, perdón, derecho, y me voy a pasar por una celeste a la derecha. Aquí voy a colocar una negra número 6 que va a ser el ojo. Cruzo esa perla negra y me va a quedar así. Una vez que yo tengo esto, voy a colocar en el de la izquierda con un azul, una celeste y voy a cruzar con la derecha la última celeste. Bajamos y formamos módulo de 4. Aquí voy a formar un módulo sin pasar. Me quedo ahí y solo tomo el hilo de la izquierda y voy a colocar un azul, una celeste. Con el de la derecha cruzo la celeste y voy a apretar. Me va a quedar un módulo de 3. Voy a pasar por el hilo. Con el hilo de la derecha por la perla celeste y aquí vamos apretando, coloco dos azules en la izquierda y con la derecha cruzamos la última azul. Bajamos, formamos módulo de 4. Aquí nuevamente no paso por ninguna, solo coloco en la izquierda 2 y con el de la derecha cruzo la última. Apretamos y formamos módulo de 3. Aquí me paso por una azul y aquí voy a utilizar el color morado. Coloco primero la morada y luego la azul. Tomo el de la derecha y cruzo la azul. Vamos a bajar, formamos módulo de 4. Ahora sin pasar nuevamente, voy a colocar una morada y una azul. Cruzo la azul, bajamos y formamos módulo de 3. Paso por una hacia la derecha y aquí voy a colocar dos azules. Cruzamos la última con la derecha. Formamos módulo de 4. Ahora aquí en el aire nuevamente coloco una azul y una celeste en la izquierda. Con el de la derecha cruzamos la última, aprieto y formo módulo de 3. Luego vamos a pasar por la derecha con el hilo del lado derecho y aquí voy a colocar dos celestes. Cruzo la última con el de la derecha. Bajamos, formamos módulo de 4. Ahora tomo el hilo del lado derecho y me paso por esta azul de acá.
Voy a tomar una sola celeste y la voy a cruzar con el hilo del lado derecho. Aquí me queda un módulo de 3. Una vez que tengo ese módulo de 3, voy a colocar en el hilo del lado izquierdo dos celestes. Y aquí voy a utilizar la azul número 8. En este caso tengo un cristal azul número 8. Y ese cristal lo voy a cruzar con el hilo del lado derecho. Solo el cristal. Bajamos y nos queda así. Vamos a subir por la derecha por una celeste. Y aquí voy a colocar en el hilo del lado izquierdo una celeste en el hilo, un azul en el de la derecha y un azul también en el de la izquierda. Una vez que tengo así, voy a tomar los hilos, voy a bajar esas perlitas y aquí coloco una azul, solo una, y la cruzo con el otro hilo. Aprieto y me va a quedar así. Aquí, como pueden ver, esta de aquí, esta azul, me queda suelta. No le he topado esta azul. Miren, como está suelta, esa me va a quedar ahí, suelta. Me voy a pasar directamente a esta azul de acá. A esa azul me voy a pasar con el hilo de la derecha. Y entonces ese azul como que brota. Voy a colocar dos azules en la izquierda y cruzo la última con el de la derecha. La última azul que pongo. Bajamos y aquí vamos a formar módulo de 4. Paso nuevamente hacia la derecha por una y coloco dos azules en el de la izquierda para volver a formar un módulo de 4. Cruzamos la última. Paso por una nuevamente, una azul a la derecha. Colocamos dos azules en el de la izquierda para cruzar con el de la derecha. Apretamos, formamos módulo de 4. Paso por uno hacia la derecha y aquí voy a utilizar el color morado. Pongo las dos moradas en la derecha. Con el de la izquierda cruzamos la última. Paso por uno a la derecha. Coloco nuevamente dos moradas en el izquierdo. Y con el de la derecha cruzamos la última. Bajamos, formamos módulo de 4. Paso uno hacia la derecha. Coloco dos azules en la izquierda. Con el de la derecha cruzamos la última. Formamos módulo de 4, paso hacia la derecha por una, coloco en el de la izquierda una azul y una celeste, cruzo la celeste, formo módulo de 4. Ahora aquí voy a pasar por las dos celestes, pongo una celeste y cruzo con el otro hilo, formamos módulo de 4. Aquí cerramos esta vuelta. Coloco una celeste, una azul y una celeste en el hilo de la izquierda. Con el de la derecha vamos a cruzar por la última. Bajamos y nos va a quedar módulo de 4. Paso por una celeste hacia la derecha. Y aquí voy a colocar una azul, cruzo esa azul con el otro hilo, aprieto, formo módulo de 3. Una vez que formo ese módulo de 3, me voy a subir por la celeste. Y aquí voy a formar el ojito. Una vez que subo esa celeste, voy a colocar una negra número 6. Y una celeste en el de la izquierda. Con el de la derecha cruzamos por la celeste y nos va a quedar así, un módulo
De 4. Recuerden ir apretando. Ahora, esta de aquí yo no la voy a topar, esta azul. Me voy a pasar directamente al azul de acá. O sea, me salto un azul y me paso por esta. Y nuevamente me va a quedar así como brotada esa azul. Una vez que tengo así, voy a colocar una celeste, solo una, y la cruzo con el hilo de la derecha. Aprieto, formo módulo de 3. Voy a pasar por una azul y aquí voy a colocar una celeste y una azul. Voy a cruzar la azul con el hilo de la derecha, bajo y formo un módulo de 4. Paso por una hacia la derecha, coloco una sola azul, cruzo y me queda módulo de 3. Paso por una morada con el hilo de la derecha y aquí voy a colocar dos azules en la izquierda, con la derecha cruzamos la última, apretamos, formamos módulo de 4. Voy a pasarme una hacia la derecha, coloco una y esta la voy a cruzar con el otro hilo, formo módulo de 3. Paso por uno hacia la derecha. Una vez que paso el azul, voy a tomar el hilo que tengo aquí al lado derecho y voy a colocar una azul y me voy a pasar por esta celeste y por la azul, por la celeste y la azul, así hacia abajo. Paso con el mismo hilo de la derecha que puse la perla azul. Y una vez que hago esto, ahora me voy a pasar por esta azul que la tengo puesta en el hilo. Ahora sí, halo el hilo y al hacer esto se me va a formar un módulo de 3 ahí. Luego acá me quedan los hilos así y aquí voy a completar con una azul. Cruzo esta azul y aprieto muy bien. Me queda un módulo de 4. Aquí voy a colocar dos azules en la izquierda y con el de la derecha cruzo la última, me queda un módulo de 3. Luego voy a pasar por esta azul y aquí voy a colocar una celeste, cruzo esta celeste, formo módulo de 3. Luego me voy a subir aquí donde tengo el ojo de esta manera y aquí voy a colocar una celeste y la voy a cruzar con el otro hilo, formo módulo de 3. Ahora aquí me voy a pasar por esta celeste con el hilo de la derecha, voy a colocar una azul y cruzo esta azul. Aprieto, formo módulo de 3, luego voy a pasar por dos azules con el hilo de la derecha y aquí ya hago que se encuentren con el otro hilo y voy a proceder a amarrar para terminar esta parte. Corto los hilos. Luego de haber cortado los hilos, ya le he ido dando formita, así le podemos alar, si nos ha quedado metida alguna perla, le sacamos los ojitos para que quede brotadito. Y ahora vamos a tomar otro hilo que vamos a utilizar para formar el cuerpo. Entonces nos vamos a ubicar aquí donde tengo la nariz y tengo acá abajo los colores celestes, ahí me voy a ubicar. Tengo aquí un módulo de 4 celeste y acá tengo este módulo de 4 con un solo celeste. Por esta azul me voy a pasar solo en esa perlita azul. Una vez que paso ahí en la azul, voy a tomar dos azules y
las voy a cruzar la última con el hilo que me queda a la derecha. Solo una voy a cruzar. Bajo. Y aquí me va a quedar así, módulo de 3. Ahora en esta yo voy a trabajar con estas dos y estas de acá. En total voy a trabajar con estas 5 para dar la vuelta. Entonces aquí voy a pasar azul, morado y azul. Esto en el hilo de la izquierda. Y con el de la derecha cruzamos la azul, solo por la azul. Apretamos y nos queda módulo de 4. Miren que tenemos acá el módulo de 3 que hice primero, luego el módulo de 4 y nos vamos hacia acá. Voy a pasarme en la azul de aquí, en esta azul que les había indicado que iba a trabajar también con esa. Paso con el hilo del lado derecho de esta manera y aquí voy a colocar una azul y una celeste en el de la izquierda y con el de la derecha cruzamos por la celeste, apretamos y nos queda así, módulo de 4. Ahora voy a pasar por la celeste, solo por esta celeste que les había indicado anteriormente. Es esta de acá. Y aquí voy a colocar dos celestes. Cruzo la última con el de la derecha y formo un módulo de 4. Luego me voy a pasar por la azul. Solo por un azul con el hilo de la derecha. Coloco dos azules. Y con el de la derecha cruzamos la última. Recuerden que las voy colocando en el hilo de la izquierda. Y con el de la derecha cruzo la última. Ahora aquí me voy a pasar por dos azules. La del módulo de 3, que es esta de acá. Y la de acá arriba. Una vez que pase esas dos, voy a colocarle una morada. Y voy a cruzar esta morada. Me va a quedar así, con las dos moradas abajo. Ahora aquí voy a colocar en el hilo de la izquierda, acá, pongo dos azules, una morada, perdón, dos moradas. Y con el de la derecha voy a cruzar por la morada. Formo un módulo de 5. Paso por una morada hacia la derecha y aquí voy a colocar una morada y dos azules. Cruzo la última azul con el hilo de la derecha. Formo un módulo de 5. Una vez que formo este módulo de 5, voy a tomar el hilo que tengo aquí al lado derecho y aquí voy a colocarle del color azul para hacer el brazo. Entonces pongo 4 azules, pongo las 4 azules, 4 negras, que son mostacillas o chaquiras, son más pequeñitas, pueden utilizar las número 3, y una azul. Ahora voy a separar la azul, la negra y la azul y me voy a regresar por las 3 azules con el mismo hilo, así, para formar la manito. Tomamos las negras y bajamos. Una vez que hago esto, sí me paso a la siguiente azul, con ese mismo hilo. Así, ahí me queda la manito. Ahora voy a colocar en el de la izquierda dos azules y una celeste, perdón, y con el de la derecha cruzamos la última que es la celeste. Apretamos y formamos módulo de 5. Paso por la derecha. Con una sola perla voy a pasar la celeste.
Y aquí voy a colocarle tres celestes en el hilo del lado izquierdo. Y con el de la derecha vamos a cruzar la última celeste. Apretamos y formamos módulo de 5. Pasamos aquí un azul, solo un azul para hacer el otro brazo. Así, y aquí colocamos las cuatro azules, las cuatro negras y la azul. Nos volvemos a regresar por las tres azules y formamos la otra manito. Ahora vamos a bajar por esta azul, así. Una vez que hacemos esto, voy a colocar dos azules en el lado izquierdo y con el de la derecha cruzamos la última, apretamos y nos queda aquí módulo de 5. Y con el hilo del lado derecho voy a pasar por una azul. Me quedan los hilos ahí. Voy a colocar del color azul 3, perdón, 4. 4 azules en la izquierda. Con el de la derecha cruzamos la última y formo módulo de 6. Luego voy a pasar por una morada con el hilo del lado derecho y voy a colocar aquí dos moradas. Cruzo la última morada con el de la derecha. Paso con el de la derecha por una morada y voy a colocar dos moradas. Cruzo una morada y una azul. Y ahora sí voy a cruzar la azul y formo módulo de 4. Luego voy a pasar con el de la derecha por dos azules. Y aquí voy a colocar tres azules en el de la izquierda y con el hilo del lado derecho voy a cruzar la última para formar módulo o flor de 6. Ahora vamos a pasar por una hacia la derecha, por una azul, y aquí yo voy a colocarle una azul en el hilo del lado izquierdo y una celeste. Con el hilo de la derecha voy a cruzar por la celeste y me va a formar un módulo de 4. Paso por la derecha por una celeste y aquí voy a colocar dos celestes en el hilo del lado izquierdo para con el hilo del lado derecho cruzar la última celeste. Paso por una celeste hacia la derecha y con el hilo del lado izquierdo voy a colocar dos celestes para cruzar la última con el hilo del lado derecho, me queda módulo de 4. Ahora voy a pasar con el de la derecha por las dos azules que tengo hacia la derecha y aquí para cerrar esta vuelta voy a colocar una sola perla azul y la voy a cruzar con el otro hilo para formar módulo de 4 también y podemos terminar esta vuelta. Pasar por una hacia la derecha, una azul, y aquí voy a colocarle tres azules para poder completar un módulo de 5. Cruzamos con el de la derecha porque en el de la izquierda coloqué las azules. Cruzamos la última. Me queda módulo de 5. Ahora me voy a pasar por 2, 2, que es una morada, una azul y una morada. Ahora con el hilo que tengo al lado izquierdo voy a cruzar, a poner dos azules y con el del lado derecho voy a cruzar por una azul. Y aquí también voy a formar un módulo o flor de 5. Aquí me va a quedar un hilo, que es el del lado derecho, y yo aquí voy a colocarle cuatro perlas azules. Estas cuatro perlas azules van a formar el rabito o la colita. Entonces pongo esas cuatro. Ahora el mismo hilo voy a tomarlo y me voy a pasar por la primera que puse en ese hilo, así por el lado contrario, para formar un módulo de 4. Ahora ese módulo lo voy a bajar así.
Ahora voy a pasarme con ese mismo hilo por la morada y por una azul. Al hacer esto, miren cómo me queda este módulo de 4 que va a formar el rabito. Ahora voy a colocarle, una vez que hice esto, me voy a poner dos azules en la izquierda y con el de la derecha cruzo la última, aprieto. Y me va a quedar así. Ahora voy a pasar por dos azules hacia la derecha. De esta manera. Voy a colocar dos azules en el hilo del lado izquierdo. Y con el de la derecha voy a cruzar la última. Así formo un módulo de 5. Luego voy a pasar por dos celestes con el hilo de la derecha y también por una azul. Solo por una azul. Ahora aquí voy a completar una azul, coloco. Cruzo y voy a formar acá un módulo de 5. Luego me voy a pasar por estas perlas azules que son del módulo de 5 que están así sueltas. Voy a llegar acá donde tengo la otra. Miren, aquí están los hilos encontrados. Voy a tomar el hilo ahora, el hilo de acá de la izquierda, y me voy a pasar por esta azul. Y aquí me van a quedar los hilos cruzados en la misma perla, así de lado a lado. Aquí voy a formar yo la otra patita. Entonces, en este módulo de 5 voy a trabajar. Tomo el hilo que tengo acá. Miren, pueden ver que aquí está la carita. Y voy a tomar el hilo que tengo acá del lado derecho. Y me voy a subir por la perla del lado derecho. Una y dos. Ahí. Voy a colocar una azul y voy a cruzarla. Al hacer esto me queda aquí la azul y aquí me quedan estas dos. Con esas tres, en total yo voy a trabajar para hacer la patita. Pongo tres azules en el hilo de la izquierda. Y con el de la derecha cruzo la última, aprieto y formo un módulo de 4. Luego me voy a pasar en la siguiente azul. Coloco dos azules en la izquierda y con el de la derecha voy a cruzar la última. Formo un módulo de 4. Ahora voy a pasar la azul de acá abajo del módulo de 3. Y luego de haber pasado esta azul, no quiere pasar, ya está. Me subo a esta azul y aquí voy a poner una, solo una azul. Cruzo, aprieto y me va a quedar así. Son puros módulos de 4. Aquí donde tengo estas tres, voy a subir una y dos. Al subir acá voy a colocar las mostacillas o chaquiras negras, que son 4. Y me voy a dar la vuelta por la misma perla donde está saliendo el hilo, me voy a dar la vuelta. Así. Me van a quedar así las 4. Ahora acá tengo el otro hilo y amarro. Y he formado una patita. Ahora vamos a formar la otra. Una vez que ya corté los hilos, me voy a ubicar en el módulo de 5 que tengo acá, donde tengo 5 perlas azules. Y ahí voy a trabajar. Me voy a pasar por esta de aquí, esta y la de acá. Tomo un hilo pequeño de unos 25 centímetros nada más. Una vez que llego ahí, voy a colocar una azul y la cruzo.
formo aquí un módulo donde me quedan tres. Y voy a colocar tres azules en el izquierdo y con el de la derecha voy a cruzar la última. Formo un módulo de cuatro. Luego paso al azul siguiente. Coloco dos azules en el izquierdo. Con el de la derecha voy a cruzar la última azul. Bajo. Formo un módulo de cuatro. Luego aquí voy a pasar por un azul que es del módulo de 3 y por la azul de acá. Y aquí para terminar pongo una azul. Cruzo. Como me quedé aquí en la azul de arriba, voy a colocarle las mostacillas. Pongo las cuatro mostacillas. En este caso las coloqué en este hilo. Podemos colocar en cualquiera de los dos hilos y dar la vuelta por la misma perla con el mismo hilo. Luego vamos a bajar. Voy a bajar de cada lado un hilo. Y ya está terminada la otra patita. Ahora vamos a hacer las orejas. Nos vamos a ubicar donde tengo el módulo de 3 con el ojo. Acá tengo otro módulo de 3 azul y aquí tengo un módulo de 3 azul ya. Aquí en este de aquí nos dirigimos. Paso aquí el hilo ahí, justo en esa perlita. Ahora voy a ubicarme así y tomo el hilo que tengo en este lado y voy a colocar dos azules y una rosada. La rosada es así, va a ir cruzada con ambos hilos. Vamos a formar aquí un módulo de 4. Así. Una vez que formamos este módulo de 4, voy a colocar nuevamente en ambos hilos una azul de cada lado y dos rosadas para cruzarlas con el otro hilo. A las dos, cruzamos las dos, así. Apretamos y nos queda módulo de 5. Luego voy a colocar dos en cada lado y una rosada. La rosada la cruzo con el otro hilo y ahora aquí voy a colocar dos azules, una en cada lado. Luego pongo una y la cruzo con el otro hilo. Luego me voy a bajar con el hilo que tengo a la derecha, me paso por esas tres azules. Tengo acá. Voy a colocar una azul y continúo. Me voy a pasar por esta azul. Estas tres. Y una más, tres en total. Hasta aquí llego con este hilo. Ahora con el otro hilo me voy a pasar por las azules también, por todas. Pero aquí no voy a colocar ningún azul adicional, solo continúo. Hasta llegar a la otra, al otro extremo donde tengo el hilo. Mire, paso por esta azul. Y me voy a bajar por la azul que tengo aquí, que fue donde empecé a hacer la orejita. En esa de ahí voy a bajar. Y así se encuentran con el otro hilo. Una vez que llego ahí, ya puedo amarrar. Y tengo terminada la orejita. Ahora para hacer la otra hacemos lo mismo. Aquí ya me adelanté y coloqué el hilo. Tengo los módulos, el módulo de 3 donde tengo el ojo. Luego acá tengo otro módulo de 3 y este módulo de 3. Aquí, justo en este azul, paso el hilo y me ubico ahí. Voy a colocar a la izquierda las dos azules y la rosada y con el hilo de la derecha voy a cruzar la rosada. Bajo y me va a quedar un módulo de 4. Luego voy a colocar en cada uno de los hilos
una azul, luego coloco dos rosadas y las dos rosadas sí las cruzo con el otro hilo, bajo y formo módulo de 5. Luego voy a colocar las dos azules en cada hilo, luego pongo una rosada, luego voy a colocar una azul en cada hilo, luego pongo una azul y cruzo. Con el hilo que tengo acá me voy a pasar por todas las azules hasta llegar aquí a la del centro. Aquí ya fui pasando hasta llegar acá. Ahora con el otro hilo voy a pasar por 1, 2 y 3. Una vez que paso hasta ahí voy a colocar una azul y voy a bajar por estas azules para que se encuentren con el otro hilo. Pasamos a la siguiente azul y aquí ya podemos amarrar y dar por concluido nuestro trabajo. Bien amigos, así es como me queda luego de haberles cortado los hilos. Recuerden que pueden hacerlo en tamaño pequeño, más pequeño incluso con las mostacillas, o incluso así de grande con perlitas. Este es número 8. Bien, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Está súper bonito.